amigos de Misión Cero, qué alegría estar de nuevo con todos vosotros hoy para poner a prueba, gracias a la gentileza de los amigos de Volkswagen, pues lo que ellos consideran pues un gran avance, que es el en este caso el Passat GTE, también una versión en el Golf, que no es 100% eléctrico, si es verdad que equipa unas baterías de 10 kilovatios que nos permiten ir en modo 100% eléctrico, pues incluso un poco más allá de los 50 kilómetros, y es un vehículo híbrido que está propulsado por un motor de explosión de gasolina de 1400 centímetros cúbicos, que da unos cuantos caballos, más allá de los 150 caballos, con prestaciones deportivas cuando sumamos además los dos impulsos. Es difícil bajar el consumo de los 6 litros a los 100 kilómetros de manera combinada, o dejando que el propio coche con su inteligencia artificial vaya utilizando los dos propulsores y haciendo una conducción eficiente y normal, cotidiana, tampoco sin exagerar en la eficiencia. Es difícil, como digo, bajar de los 6 litros a los 100 cuando hacemos trayectos largos. Si bien es verdad que en trayectos cortos, inferiores a los 50 kilómetros, podríamos estar incluso toda la semana enchufándonos, porque se trata de un híbrido enchufable, es decir, un motor eléctrico que podemos, unas baterías eléctricas que podemos recargar enchufándolas a la red, con lo cual, haciendo menos de 50 kilómetros, podemos perfectamente no utilizar nada, ni un centilitro de gasolina a lo largo de la semana. Desde mi punto de vista, y bueno, como siempre hago, animo, en este caso felicito a los amigos de Volkswagen por seguir avanzando, de Audi y Volkswagen, seguir avanzando en la posibilidad de la reducción de emisiones en el transporte, pero con vehículos tan buenos como la conversión del e-Up o del Volkswagen Golf, que han hecho 100% eléctricos, pues yo os invito, amigos de Volkswagen, a que sigáis por ese camino, porque realmente el no depender del vehículo, del combustible fósil para desplazarnos es una verdadera maravilla, como sabemos, por todos los conceptos, porque todo lo que sale del tubo de escape mata, y porque ya sabemos también que además afecta a la salud del planeta y a la longevidad de las posibilidades del planeta en el largo recorrido también, para que la vida siga desarrollándose en este precioso planeta que todos compartimos, pues al menos tal y como la hemos conocido en este momento. ¿Qué más decir? Pues hombre, hacéis unos coches que son una verdadera maravilla y desde luego el placer de conducción es fantástico, pero claro, cuando abrimos el capó y vemos la cantidad de calor que sale en un coche que es también eléctrico, cuando utilizamos el vehículo híbrido desaprovechamos ese 80% de la energía en forma de calor, y la verdad es que, bueno, sabiendo que se puede hacer de otra manera, pues os animamos a que continuéis por ese camino. A los que os gusta correr y os gusta el ruido del motor de explosión, que la verdad es que es francamente bonito, pues os diré que el sonido que se ha incorporado a este vehículo para darle ese carácter deportivo GTE, pues es francamente bonito, pero sufrimos al utilizar gasolina. Bueno, os animo de cualquier manera a que probéis los vehículos 100% eléctricos de Volkswagen, y a vosotros, amigos de Volkswagen, pues reconozco que efectivamente para ir poco a poco avanzando hacia la movilidad sostenible, aquellos que están más reticentes a dar el cambio, es una manera de empezar a probar las bondades del vehículo eléctrico, aunque sea a bordo de un vehículo híbrido tan bonito de línea como este que estáis viendo.